Sean ustedes una vez más bienvenidos a Magazine del Valle, con el patrocinio de Calzado Rómulo. La gobernadora de los vallecaucanos, Lilian Francisca Toro, busca dejar claro el tema de contratación con el gobierno nacional para la alimentación de los estudiantes en el programa PAE. Nuestra decisión como gobernadores fue el de que le damos esta semana al ministerio, acompañada por el Ministerio Público, por la Procuraduría, para que nos den solución sobre los lineamientos y la financiación del PAE, de la alimentación escolar de los niños, porque definitivamente nosotros no nos están dando todos los recursos para financiar, lo estamos haciendo nosotros. Segundo, es una dificultad para ejecución porque son zonas rurales, son zonas dispersas, son zonas difíciles y pues no se tiene en cuenta esto en el momento de hacerle un seguimiento a esa ejecución. Y tercero, pues no nos interesa que lo contrate el ministerio, nosotros podemos seguir dándole los recursos al ministerio para que los recursos sean quien contraten y sea quien ejecute el plan de alimentación escolar. Bueno, el ministerio dice que al parecer tiene que ser algo legislativo, pero de todas maneras esa es la propuesta que estamos haciendo y esperamos que esta semana nos den solución. Con recursos de regalías fueron ampliadas las vías entre La Victoria y La Unión Valle. El alcalde de La Unión, Julián Hernández, nos habla sobre este tema. Bueno, estamos agradecidos con esta gran y magnífica obra en nuestro municipio, costó 11.300 millones de pesos. Una gran obra donde se le amplió la calzada 10.5 metros, se le hizo berma y pues esto es un avance importantísimo para el desarrollo de toda la región, ya que por aquí transportan productos, todo nuestro turismo, el ingreso a nuestro municipio, de nuestros productores, etcétera. Y pues infinitamente gracias a Dios y a la gobernadora por este grandísimo apoyo que nos ha dado. ¿Estos recursos de dónde provienen? De regalías, son recursos de regalías regionales a la cual la gobernadora ha hecho la buena gestión de que se invierta en este sector. Sobre la ampliación de las vías La Victoria y La Unión Valle y lo que representa para la región, nos informa el alcalde de La Victoria, Marco Cardona. Veamos. Sí, primero que todo agradecerle a la gobernadora la visita a esta importante región para de una u otra forma dar a conocer los beneficios que tiene esta importante obra, lo que es La Unión La Victoria, porque es nuestra despensa hortifrutícola del Valle del Cauca, la cual surte de alimentación casi a todo el centro del país. Es una gran obra que va a beneficiar también a las empresas transportadoras, a todo el gremio de frutícola de aquí de la región y que de una otra forma va a hacer que los pueblos se unan más, no solamente La Unión La Victoria, sino el beneficio de Versalles, Toro y El Dobio. La gobernadora del Valle del Cauca, Lilian Francisca Toro, nos cuenta lo que representa para la región y los recursos invertidos en la ampliación de las vías de los municipios de La Victoria y La Unión Valle. Bueno, yo creo que es muy importante, hoy estamos aquí porque se terminó la obra y yo quería que la comunidad viera la obra terminada, que la comunidad viera cómo esta obra va a ser generadora de empleo, va a ser generadora de desarrollo, va a poder lograr que todos estos municipios aledaños que sacan sus productos ya los puedan sacar más fácilmente por aquí, que los pasajeros en las empresas que tanto transitan por acá pues puedan lograr hacerlo con una buena calidad de vida, que es lo que nosotros esperamos, y que pues eso, por supuesto, ese desarrollo genere empleo y genere ingresos para las comunidades. Por eso es tan importante. Mire, yo hace muchos años escuchaba, además porque yo la transitaba por aquí, y era una vía estaba en muy mal estado. Bueno, hoy es una vía que les va a durar 20, 25, toda su vida, y lo importante es que la cuidemos. Lo importante es que la misma comunidad se ponga de acuerdo, se empodere, no deje que la vayan a dañar y pues la van a tener siempre, toda la vida. Sí, nosotros tenemos en el departamento, ya creamos la Secretaría de Movilidad, entonces el secretario va a venir, se va a reunir con las dos empresas, tanto Trasandina como Covictoria, se van a reunir con ellos, con los dos alcaldes, para que solucionemos la problemática, porque de verdad la comunidad es la que necesita el servicio, la comunidad hay que servirla y no podemos estar en ese tipo de rivalidades. Yo creo que aquí podemos hacer las cosas conjuntamente, con amor, con diálogo, con cariño, además son norte vallecaucanos, todos se deben de ayudar, todos son amigos, así que vamos a estar en ese proceso de ayudar para que se logre esa conciliación. Pero además también le estamos dando la ambulancia al municipio de La Victoria,
que también se los dimos. Les dimos también los instrumentos a las personas de la tercera edad de la Victoria, que son unas, son lindas, y ellas tienen su banda marcial. Bueno, ya les dimos los instrumentos. También les dimos las telas y para sus uniformes a las niñas, al grupo de la tercera edad de Roldanillo. Así que pues estoy muy satisfecha de que podamos lograr que lo que se plasmó en los conversatorios ya lo estemos cumpliendo. Colombia camina hacia la paz. Avancemos juntos con fe y esperanza. Calzado Rómulo, verdadero bienestar para tus pies. Filmaciones MB. Filmamos sus fiestas y reuniones sociales y empresariales. Bautizos. Matrimonios. Cumpleaños. Primeras comuniones. Teléfono 433-2210. Filmaciones MB. Todo en filmaciones. Fortaleceremos la educación de nuestro departamento con calidad educativa, generando programas que beneficien a que haya una cobertura amplia a todos los sectores para que tengamos un Valle del Cauca más educado. Edwin Ramírez, candidato a la Cámara de Representantes, Centro Democrático, número 105. Se llevó a cabo la ceremonia de posesión de la nueva Junta Directiva del Consejo Municipal de Santiago de Cali. Carlos Hernán Rodríguez, presidente de la Corporación Edilicia en el 2018, nos habla sobre sus planes en el presente año. Primero, gracias por la invitación, un cordial saludo. Pues creo que es de las grandes satisfacciones que uno puede tener en la vida política, representar la presidencia del Consejo de Cali, representar los 21 concejales en una ciudad tan importante es de gran alegría. Los compromisos, los retos, muchos, muchísimos. Creo que quedó claro en el discurso, esa va a ser mi posición política, y siquiera que estuvieron los medios para que vean y le hagan ese control periodístico a lo que yo estoy estableciendo. Creo que no le podemos dar más larga a temas como en Cali, no te podemos darle más larga. Nosotros llevamos 2 años pidiendo un plan de salvamento del componente de telecomunicaciones y no hay posibilidad. Las juntas directivas de en Cali se hacen allá secretas, no tenemos ni acceso a las decisiones que se toman. Lo segundo, el mío, le ha costado a esta ciudad más de 2.4 billones de pesos. Vamos a tener que buscarle una salida, porque aquí desde el Consejo de Cali le hemos dado todas las herramientas al alcalde. Nos vino y nos ha pedido plata, y aquí le hemos dado, le aprobamos 75 mil millones de pesos, pero creo que el problema del mío es un tema más estructural y de planificación. Y definitivamente, la percepción de inseguridad de esta ciudad es muy grande. Aquí tiene que haber una política pública de seguridad. No podemos seguir dando bandazos, no podemos decir que un helicóptero y 10 agentes de la policía van a bajar el tema de los delitos en esta ciudad. Creo que a eso hay que apostarle. Como lo dijimos, somos autónomos, independientes. Vamos a ayudarle al alcalde en lo que consideremos que es de ciudad, pero con respeto, con cariño, con colaboración, porque nosotros somos la junta directiva de él, y así como nosotros lo respetamos, de allá para acá tiene que existir un inmenso respeto. ¿Cómo hizo para que las cabezas visibles a nivel nacional de Cambio Radical lo acompañaran? Bueno, fue fundamental. Ayer hicimos el lanzamiento de la campaña de nuestra organización, nos acompañó el doctor Germán Vargas Lleras y él quiso venir a acompañar. Para mí fue un orgullo tenerlo acá, pero él fue el que tomó la decisión, yo en ningún momento lo invité. Ayer dentro del evento manifestó que quería venir y quería venir a saludar a su presidente del consejo y venir a saludar a la clase política, y totalmente encampañados con el doctor Germán Vargas Lleras. Finalmente, es fundamental para el consejo que sea más visibilizado. Sí, esa es una de las metas. Yo creo que los medios de comunicación nos tienen que ayudar mucho. El consejo, la gente no sabe qué hace, y le voy a poner un ejemplo. Ayer me encontré una persona del común y me dijo que qué era el proyecto de acuerdo de tasa por congestión, que ya no sabía de qué le estábamos hablando. Vamos a llegar a la comunidad y vamos a hacer controles políticos en la comunidad. El alcalde ha hecho 150 consejos comunitarios en los barrios de Cali. Pues vamos a hacerle un seguimiento a los compromisos que adquirió con la población. A él no le gusta que le digan eso, pero esa es la realidad. O es que nosotros aquí vinimos a qué, aplaudir. No, nosotros no somos un comité de aplauso. Nosotros tenemos constitucionalmente dos funciones fundamentales, y creo que únicas,
que son el control político de los actos del alcalde y la aprobación de proyectos de acuerdo. Y eso lo vamos a ejercer a rajatabla en esta presidencia. ¿En su presidencia la idea es salir a los diferentes comunas de Santiago de Cali? Sí, tenemos reunión con Asoediles en febrero. Vamos a comenzar a reunirnos con todas las asociaciones de ediles de todas las comunas para comenzar a contemplar y a organizar el control político de los compromisos que ha hecho el alcalde en los diferentes barrios. El concejal Juan Carlos Olaya asumió la primera vicepresidencia del Consejo de Santiago de Cali para el periodo 2018. Bueno, ya por segunda vez en el año 2015 estuvimos en la mesa directiva de la primera vicepresidencia. Esta vez nos dan la oportunidad nuevamente el partido Mira de estar en la mesa. Es algo muy importante, muy representativo, porque pues como lo hemos venido haciendo en este segundo periodo, lo que nosotros hacemos para la ciudad es contundente, total, siempre beneficio, buscando el beneficio para las comunidades. Y desde aquí en la mesa directiva, como primer vicepresidente, pues garantizaremos el debate de control político, que es lo que nos corresponde, los acuerdos municipales también para el beneficio del pueblo caleño, y también pues lo que tiene que ver con Encali, con Metrocali, con la parte educativa, todos esos temas importantísimos del mejoramiento de la calidad de vida de los caleños. Bueno, hay muchas ganas, aprovechando la oportunidad, y desearles un feliz año 2018. Más vale tarde que nunca, ¿no? Sí, pero siempre vale. Nosotros pues auguramos los éxitos, indudablemente. Veo ganas, veo compromiso, veo dedicación, veo unidad. Se ha dejado plasmado pues que la corporación es un ente que ayuda a coadministrar la ciudad, y eso es importante, que lo conozca el gobierno municipal. Y aquí estamos prestos y dispuestos para avanzar, para apoyar las decisiones del gobierno municipal, que uno entiende las buenas intenciones, uno entiende que el gobierno en cabeza del alcalde Armitaz pues quiere hacer cosas de buena voluntad, unas salen, otras no salen, pero yo parto de la buena voluntad y siento que ahí hay un principio muy importante y muy valioso, y pues nosotros vamos a coadyuvar en ese proceso. De los proyectos que pasaron a ser acuerdo municipal, ¿cuál usted marcaría como el más importante en el 2017? Pues sin duda hubo 25 proyectos de acuerdo que fueron aprobados, muchos de ellos de suma importancia. Hay que reconocer que el presupuesto general del municipio, cuando se aumentó y se tasó, y que tuvo una discusión amplia en la Comisión de Presupuesto, pues se tiene una connotación supremamente trascendental, porque es el desenvolvimiento de este 2018. Pero no podemos marginarnos del tema del empréstito para la educación, del tema del empréstito para la infraestructura, porque es el desarrollo de la ciudad, es pensando en la ciudad, en invertir en la ciudad. Aquí hacía más de 10 años no se invertía en los planteles educativos, aquí hacía muchos años no se hacía inversiones de gran importancia, y bueno, llega este gobierno con esta iniciativa y nosotros desde el Consejo respaldando y acompañando estas iniciativas. Es un año netamente político. ¿Cuál es su análisis? Es un año político y futbolístico. Y ciclístico, porque arrancamos con una prueba ciclística con... Deportivo. Sí, muy deportivo. Pero en el tema que nos atañe, que es el tema político, siento que es una gran apuesta que tenemos todos los colombianos, de elegir a nuestros gobernantes, de elegir un Congreso de la República que no se vaya a postrar y que no se va a ir a arrodillar al próximo gobierno, de elegir a unos congresistas deliberantes, unos congresistas que tengan autonomía, que tengan poder de decisión, y no que se amilanen ante el gobierno nacional o ante el próximo gobierno que se nos presente y que se posesione el 7 de agosto. Aquí hay que elegir, no podemos dar un paso al costado. La política hoy día está viviendo una crisis, y las crisis merecen oportunidades, y tenemos que darnos una oportunidad. Oportunidad que tenemos en este estado democrático de elegir a nuestros gobernantes. Por eso hay que elegir un excelente Congreso de la República. Y elegir, por ejemplo, un presidente que de verdad le ofrezca las garantías suficientes a este país. Yo sigo pensando, dentro de mis ideales como un conservador,
de centro derecha, una persona que piensa de centro derecha y pensando en que este país, no soy guerrerista, todos queremos la paz, todos ambicionamos a continuar en paz, pero este país hay que no hay que dejar que se enmarque en otros postulados que no nos identifican y que yo creo que no nos van a conducir a un buen camino. El contralor de Santiago de Cali, Ricardo Rivera, y su análisis sobre la nueva junta directiva del Consejo Municipal de Santiago de Cali. Sí, yo creo que todos los funcionarios, el alcalde, el consejo de la ciudad, tiene que ponerse de acuerdo, trabajar por Cali, dejar las diferencias, y aquí lo que necesitamos es sacar adelante a Cali, no que prevalezcan los egos ni prevalezcan las intenciones políticas o los afanes personales, sino que se debe trabajar por la ciudad. Eso no es solamente un deber ser, sino que también es una obligación legal, porque aquí debe prevalecer el interés general sobre el particular, y eso es lo que considero como contralor. De esa manera se puede llegar a solucionar gran parte de los problemas que hoy adolece la ciudad, y porque hay una sumatoria de esfuerzos, que es el de la administración con el Consejo Municipal. La ley nos obliga a que debemos tener unas relaciones armónicas, hay un trabajo que debe ser articulado entre las instituciones públicas, y repito, eso es lo que dispone la misma ley y es lo que debe ser para beneficio de todos los caleños. Qué bueno que la Contraloría, aparte de ejercer su control, tenga una relación no solamente con el Consejo, sino también con la Administración Municipal. Así es, porque eso es el deber ser, no es aquí sacar adelante y poner de frente las pretensiones personales y los egos y lo que quiere uno, sino qué es lo que necesita la ciudad, y entre todos aportar nuestro granito de arena para lograr un mejor nivel de vida de los caleños y sobre todo de los menos favorecidos, que es donde se requiere que los recursos públicos lleguen, que se inviertan bien y que cumplan una finalidad, que solucionen un problema, que no se invierta por invertir, sino que se haga con ese propósito de mejorar las condiciones de vida. ¿Cuáles son las últimas noticias de la Contraloría Municipal de Santiago de Cali? La Contraloría, que nos logramos certificar en el año anterior en las últimas normas ISO, es ISO 9000-2015, igualmente fuimos aceptados en la OLACEF, que es la Organización de América Latina del Control Fiscal. No es fácil, ya se habían intentado muchas veces, solo 3 contralorías del país estamos vinculadas, que nos permite capacitar a funcionarios, tener las últimas normatividades que se manejan a nivel internacional, igualmente intercambiar conocimiento, son algunas cosas. Igualmente se está cambiando el mobiliario de la Contraloría, vamos a lograr el 100%, ya logramos 97 puestos de trabajo, es decir, la mitad, y en el siguiente mes se va a intervenir el piso séptimo de la alcaldía para que quede todo un mobiliario cumpliendo con normas ergonómicas y con los espacios que exige la ARL. Eso nos permite tener un mejor ambiente laboral y, por supuesto, esperamos un mejor rendimiento hacia la sociedad con tener unos resultados mejores. ¿Qué temas de control viene manejando la Contraloría? En este momento todos, o sea, tenemos un PGAT, una programación para este año de 46 auditorías que se van a desarrollar a partir del 15 de febrero próximo. En este momento estamos en etapa de planeación, de capacitación, y esa sería, digamos, nuestra agenda para este año. La concejal de Santiago de Cali, Tania Fernández, nos informa sobre el balance que dejó su periodo presidencial. Bueno, primero una experiencia muy grande, todo el compromiso, muchas satisfacciones, trabajamos por Cali, aprobamos proyectos fundamentales para nuestra ciudad, los empréstitos, que es toda la infraestructura educativa, nuestras instituciones educativas, el reforzamiento de la malla vial, todo lo que va a ser en relación a infraestructura vial, políticas públicas que son muy importantes para nuestra ciudad, para poder que de ahí gesten unos presupuestos como el de la vejez, como la política pública del espacio público, que te obliga a todos los vendedores ambulantes, el tema del internet gratuito que se va a dar, la aprobación del presupuesto de los 3.386.000.000.000, que de verdad que son muchos retos para este año, el tercer año del alcalde, el tercer año de nosotros, el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo son fundamentales para este tercer año, y la inversión, necesitamos que los secretarios ejecuten los presupuestos de las juntas de acción comunal, los situados fiscales,
meses para poder al final del año tener un balance exitoso, tanto para el alcalde como para el Consejo de Cali. ¿Qué tiene pensado proyectar en el 2018? Bueno, vamos a seguir estudiando, quedaron proyectos importantes, el del PIMU, que es un proyecto fundamental, y tenemos dos proyectos ascendentales que estamos esperando, que es la titulación de predios fiscales, que ese proyecto quedó en primer debate, y la titulación de predios para el área rural, para los escorregimientos, para las comunas de Ladera, la comuna 1, la comuna 18 y la comuna 20. Son proyectos trascendentales para la ciudad que la comunidad los está esperando. No es fácil debutar en el Consejo Municipal de Santiago y que de una vez le den también presidencia al Consejo, ¿no? No fue fácil. Es un trabajo que se hizo para llegar al Consejo Municipal a pulso, y ahora seguimos trabajando, estamos en un año electoral y de verdad que el compromiso es inmenso. Somos políticos, sí, pero somos políticos sociales, esa es la gran diferencia. Para el representante a la Cámara, Carlos Abraham Jiménez, ¿qué representa que Cambio Radical tenga presidente de Consejo de Cali en la organización política? Para nosotros, más que para Cambio, para la organización política, es que nuestros cuadros puedan crecer, que muestren sentido de pertenencia y de manejo de la ciudad. Carlos Herrán se va a caracterizar por ser un concejal y un presidente muy estudioso, y va a delimitar claramente la separación de poderes entre el gobierno municipal y el consejo, que requiere tanto para Cali. Cali, mientras se le hagan unos buenos debates de control político, va a permitir que se mejore la ejecución de los recursos públicos, que es lo que busca todos los caleños. ¿A qué hace eso? ¿Cambio de Cámara a Senado? Que el senador con el que siempre hemos trabajado tomó la decisión de aspirar al Ejecutivo, acompañando al señor vicepresidente Germán Vargas Lleras. ¿Y cuál es el número le correspondió a usted para Senado? Tocó el 7, CR7. CR7. ¿Y qué ha hecho usted en la Cámara de Representantes que lo avale para ser senador de la República? ¿Qué no hemos hecho en los últimos años? En los últimos años las leyes más complejas han estado en mis manos. Cuando fui miembro de las comisiones económicas defendimos los recursos para el Valle del Cauca, Juegos Mundiales, la vía Mulalolo Guerrero, Plan Hortofrutícola, salvamiento del mío, que le hace mucha falta que ejecuten más esas platas. En este segundo periodo por el cual curso, todas las leyes complejas estuvieron. 16 curules de paz, ley de contratación, modificación al sistema general de regalías, disminución del 12 al 4% los aportes de salud para las personas pensionadas, conciliación de la JEP. Son tantas leyes que ya se pierde la cuenta que nos ha tocado presidir en la Cámara de Representantes, por eso nos consideramos que tenemos la capacidad, el liderazgo y el conocimiento para que los vallecaucanos y los colombianos tengan un senador joven en el Congreso de la República. Sería excelente para el legislativo tener el ejecutivo en el mando del país. Pues hay que trabajar, aquí no es tanto eso, sino que se hagan las cosas. Germán Vargas ha demostrado que lo que se ha comprometido lo ha hecho, y lo ha hecho en tiempo récord. Aquí es muy fácil salir a decir que uno va a hacer, pero ir a hacerlos con todo el tema legislativo es muy complejo, y Germán ha demostrado que ha sido un hombre de retos y que los ha cumplido. El candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal, Álvaro Monedero, nos entrega su concepto sobre la nueva Junta Directiva del Consejo de Cali. No, pues muy contento porque una persona conocida, amiga, llegue a la presidencia del Consejo. Es un gran honor para uno como concejal presidir la mesa directiva del municipio. Sé que van a hacer un trabajo importante de control político, siempre en pro de la ciudad, mejorando los proyectos que presenta el alcalde y obviamente haciendo el control político, que es la función constitucional que tienen los concejales. ¿Muchos recuerdos del Consejo? Sí, claro, pues acá, imagínense, fueron 8 años de estar aquí en la corporación, primero como asesor y luego como concejal. Tengo muchos amigos y buenos recuerdos del Consejo. Hablemos de su candidatura a la Cámara de Representantes. Trabajando duro por el Valle del Cauca, recorriendo los municipios, especialmente los del centro, que es donde tengo mayor fortaleza. Tenemos un trabajo importante en el municipio de Palmira, Cerrito, Guacarí, San Pedro, Bugalagrande, Jamundí, Tuluá. Y estamos entonces yendo a visitarlos, a que conozcan la hoja de vida de Álvaro Monedero, las calidades que tengo como persona para poder representar a los vallecaucanos ante la Cámara de Representantes. Ese grupo del Partido Liberal está bien, bien fuerte, ¿no? Sí, es una pelea dura, es una contienda donde está muy reñida. Yo considero que todos tenemos nuestras trabajo y toca esperar el día, al 11 de marzo, cómo se va a desarrollar esa disputa. No veo
nadie escapado del lote. Yo creo que está muy pareja la pelea, y de los 8 candidatos, pues ahí van a haber posiblemente entre 3 o 4 curules, y si los resultados se dan como los tenemos planeado. ¿Qué número le correspondió? Partido Liberal, y el número 107 en el tarjetón de Cámara. ¿Cuál es su eje principal para llegar a la Cámara de Representantes? Pues como mi enfoque ha sido siempre en el tema educativo, soy subsecretario de la ciudad de Cali. Entonces, soy un convencido de que necesitamos fortalecer la calidad educativa, pero sobre todo un programa que ha estado ausente de recursos, que es el programa de primera infancia. Pues el gobierno nacional ha venido implementándolo, pero todavía faltan recursos para lograr la cobertura general, y hay que ir a luchar por los recursos para fortalecer este programa. El candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, Edwin Ramírez, visitó el puerto de Buenaventura. Veamos el siguiente informe. Firmemente vamos a trabajar para fortalecer, porque no vamos a permitir que la corrupción se siga adueñando de este puerto, de este distrito, que los recursos que están destinados para acá sean bien invertidos. El fondo autónomo vamos a vigilarlo, vamos a controlar para que genere progreso a este bello municipio de Buenaventura. Por eso los comerciantes del Valle y de Buenaventura estaremos con Edwin Ramírez, multiplicando los votos, porque necesitamos un representante allá en Bogotá, en la Cámara de Representantes. De acuerdo, porque es un proyecto social, es un proyecto más que político, de servicio a la gente, de poder fortalecer esos canales de proyectos que beneficien al distrito. Proyectos de emprendimiento empresarial, hay que mejorar la economía de este distrito, hay que fortalecer la salud. Creo que una gran problemática que hoy tenemos en Buenaventura es la salud. No tenemos un hospital, tenemos un hospital de gran complejidad que puede atender, pero está colapsado en 2 y 3, que no tiene las facultades para poder atender a la población. Y vamos a vigilar las EPS y las IPS que beneficien y fortalezcan la salud en el departamento y en especialmente de Buenaventura. Te invito este 11 de marzo a votar a la Cámara de Representantes 105, Centro Democrático, Edwin Ramírez, porque unidos somos más. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Filmaciones MB. Filmamos sus fiestas y reuniones sociales y empresariales. Bautizos. Matrimonios. Cumpleaños. Primeras comuniones. Teléfono 433-2210. Filmaciones MB. Todo en filmaciones. Saludo muy especial para todos nuestros televidentes que hasta nos ven a través del canal C, frecuencia 12 de Global, con cubrimiento en 32 municipios del departamento del Valle del Cauca y 5 del Cauca. Y los que nos ven a través de la señal de Encali, con cubrimiento en Cali, Jamundí y Yumbo. Además, estamos también en las diferentes redes sociales. Recordemos que en el 11 de marzo se llevará a cabo la elección para representante a la Cámara de Senadores de la República. Estamos con una de las candidatas que tiene el movimiento político Mira, Marta Cecilia Zúñiga. Ella es candidata. Vamos a conocer un poquitico sobre lo que ha sido este proceso para llegar a ser candidata por parte de este movimiento. Bienvenida a esta información. Inicialmente contémosle a los televidentes quién es Marta Cecilia Zúñiga. Bueno, buenos días. Mi nombre es Marta Cecilia Zúñiga. De verdad que me siento muy feliz, muy honrada de saber que el partido político Mira me haya dado el aval para representarlo como candidata a la Cámara de Representantes. ¿Cuánto tiempo vinculada al movimiento? Ya llevo 10 años vinculada al movimiento, trabajando por la comunidad, y es algo que me ha enamorado, porque cada día conozco más personas, cada día conozco más necesidades, y me siento muy feliz y muy contenta de estar en esta militancia. ¿Recuerda cómo se vinculó a Mira?
Sí, claro, efectivamente, recuerdo cómo me vinculé a Mira, una vez pasé y vi una jornada de labor social que estaba haciendo el partido y me acerqué y me invitaron a participar de esa labor y me pareció algo muy bonito, indagué cómo hacía para vincularme, me invitaron a una reunión, estuve allí, me dieron ese valor porque muchas veces nos invita pero no somos valoradas y verdad, ese día me fui muy contenta y muy convencida y quería ser parte de ese partido político Mira y hoy hago parte de esa militancia que es una militancia que trabaja, que sirve a la comunidad. Me decía fuera de micrófono que hace parte del barrio popular. Sí, señor, yo vivo en el barrio popular de la Comuna 4. De verdad que he estado hablando con los vecinos del sector y ellos se sienten muy honrados de que tengan una candidata a la Cámara de Representantes por el partido Mira viviendo en su barrio. Me decía también que ha tenido mucha preocupación por el tema de la mujer. Sí, señor, venimos ya trabajando arduamente por la mujer, no solamente aquí en Cali, sino en el Valle del Cauca. Ya hemos hecho 5 audiencias en todo el Valle del Cauca, recogiendo insumos para poder sacar una ordenanza, para crear una red a nivel departamental para proteger a aquellas mujeres que son víctimas de violencia. Qué bueno que no se ha quedado solamente en Santiago de Cali, sino que ha hecho un recorrido por diferentes municipios. Sí, señor, eso es lo importante, poder trabajar no solamente por Cali, sino por los diferentes municipios del Valle, conocer sus problemas. Escuchar a aquellas mujeres, también las de la zona rural, ¿no? Porque a veces pensamos que solamente las mujeres de aquí de la ciudad tienen problemas, pero encontramos grandes problemas y grandes dificultades en las mujeres rurales porque ellas se ven frustradas, porque no hay fuentes de empleo, porque no pueden estudiar. Entonces hemos tratado de llevar talleres de emprendimiento, capacitarlas y que ellas puedan generar sus propios recursos. ¿Cuál es la problemática generalizada en el departamento del Valle del Cauca? La violencia contra la mujer, esa es una problemática que hemos venido luchando y la verdad pues que no hemos logrado disminuir mucho, pero sí hemos educado mucho a la mujer para que conozca la ley 1257, donde se encuentra estipulado todos los derechos que tiene una mujer que es víctima de violencia. Recordémosle a los televidentes en qué consiste esta ley. Esta ley consiste en brindarle protección a toda mujer que es víctima de violencia. El Estado debe garantizar a aquellas mujeres víctimas de violencia su protección. Por decir alguna mujer que es víctima de violencia y que no puede estar en su hogar porque está corriendo riesgo su vida, hay unos centros de acogida donde la mujer puede ir, estar allí durante un tiempo. El Estado está en la obligación de brindarle un acompañamiento para que ella esté allí, no solamente salvaguardando su vida, sino también la de sus familiares y preparándose para poder enfrentarse a la vida. El maltrato que desafortunadamente sufren algunas mujeres ya está dando a conocer, ya hay demandas y esta ley que las protege, ¿ha servido para algo? Sí, señor. Lo más importante es que en este trabajo que hemos hecho le hemos podido dar a conocer a las mujeres la ley, porque inicialmente ellas no la conocían y no sabían que podían valerse de esta herramienta para defender sus derechos, pero en medio de esas mesas de trabajo que hemos hecho durante todo este tiempo, no solamente aquí en Cali, sino en el Valle, ya se han empoderado, ya saben cuáles son sus derechos, también le hemos socializado la ruta que debe seguir, entonces eso es como abrirles un poquito los ojos y un despertar, aquí hay leyes que nos amparan a nosotras las mujeres cuando somos víctimas de violencia. En ese recorrido que tienen la oportunidad de tener por los diferentes municipios de Santiago de Cali, sus propuestas planteadas, ¿ha notado que han tenido aceptación? Claro que sí, porque nosotros queremos crear una ley para que exista una red a nivel nacional que se encargue de vigilar la protección a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia y esto a las mujeres les ha gustado mucho porque dice, por lo menos tenemos quien nos vaya a defender y quien nos ayude y nos acompañe. ¿Ya ha tenido la oportunidad didácticamente de explicarle a sus seguidores cómo deben votar el 11 de marzo? Claro que sí, yo les he dicho que deben de buscar en el tarjetón el logo de Mira y marcar 103. Con esa así, marcando, me estarían apoyando. Continuamos en esta información a través del Magazine del Valle. Estamos con otros candidatos del movimiento político Mira, Adolfo León Muñoz. Adolfo, bienvenido a esta información. Inicialmente, ¿quién es Adolfo León para nuestros televidentes? Muchas gracias, Ener. Adolfo León Muñoz Tobar es ingeniero civil de profesión, constructor en las regiones de Buenaventura, Cali, Tumaco. Y actualmente soy un trabajador fuerte del partido político Mira. ¿Cuánto tiempo vinculado a Mira? Llevo 17 años vinculado a esa hermosa labor que hace Mira en la comunidad. ¿Cómo se vinculó? Me vinculé por el año 2000 cuando me invitaron a una reunión y entonces me hicieron un paralelo sobre lo que era la política partidista tradicional
y lo que el proyecto político del partido Mira pretendía hacer, que era incluir los valores en la política. ¿Esa es la gran diferencia entre los partidos tradicionales y el movimiento político Mira? Sí, considero que sí, porque nosotros trabajamos lo que es valores como la lealtad, la solidaridad, el respeto por la comunidad, lo que es querer hacer suficiente por el bien común, por todas las personas que lleven oportunidades para el trabajo, para lo que es sus empleos, para lo que es tener un confort en la comunidad, para que todos trabajen y lleven calidad de vida y seguridad. ¿Reside en Santiago de Cali? Yo resido en Santiago de Cali, pero soy de Buenaventura. Soy nacido en Buenaventura, tengo papás vivos, tengo mamá viva, tengo 5 hermanos, casado, con 2 hijas que estudian en la Universidad del Valle y la otra en la Universidad Autónoma, muy inteligentes, por cierto, y estoy muy contento de tener una familia maravillosa. ¿Y en qué barrio de nuestra ciudad vive? Yo vivo en el barrio Torres de Confandi. Allá en el barrio Torres de Confandi, pues es la Comuna 5, entre otras cosas, pues estuve vinculado como edil a la Comuna 5, trabajo hace mucho tiempo con el partido Mira, en ese entonces se hacía control político allá en lo que eran los proyectos de la comuna. ¿Ha tenido la oportunidad de hacer entonces trabajo social? Por supuesto, he tenido oportunidad y como constructor, ingeniero civil, he tenido la oportunidad de ir a las comunidades más necesitadas, con más necesidades básicas, insatisfechas, para poder ayudarles y darle aportar un granito de arena para ellos. ¿También ha tenido la oportunidad de recorrer el departamento? Por supuesto, yo como le digo soy de Buenaventura, he estado también en el norte del valle, he estado, he encontrado muchos inconvenientes y problemáticas en la gente. Por ejemplo, en Buenaventura tenemos la problemática del agua, igual que en el norte del valle, lo que es la región de Trujillo, de Roldanillo, de Bolívar, toda esa región hay problemáticas de agua y una de esas son las banderas del miraísmo, trabajar por esa calidad de vida, que la gente tenga agua, que tenga una sostenibilidad en ese recurso. La trayectoria que usted tiene a través de estos 17 años en el movimiento político Mira, ¿lo han avalado para que se fíen en usted y le den ese voto de respaldo para la candidatura a la Cámara de Representantes? Sí, pienso que sí. Nosotros hacemos una labor comunitaria y pretendemos llegar con nuestros servicios a la comunidad, hacerlo de una manera desinteresada, de una manera honesta, transparente, y eso es lo que el partido político Mira trabaja y por eso se ha fijado en nosotros, que ya tenemos un transcurrir en esas labores para poder aportar pues en lo que es esta campaña al 2018 al Congreso de la República. Podríamos decir que usted tiene dos fuentes de acción o dos campos de acción fuertes, que son el barrio en el que reside Santiago de Cali y la población de Buenaventura. ¿Estamos hablando de la población votante? Sí, es decir, allá tengo mis familiares. Tengo... ¿Esos son votos fijos? Sí, son votos fijos. Tengo mis familiares, sobre todo una familia numerosa en Buenaventura, y también trabajo aquí en un territorio aportado pues porque cada uno de los candidatos tiene un territorio asignado, y Adolfo León Muñoz tiene la Comuna 5, además de la Comuna 14, la Comuna 16, 17 y 21, donde tenemos unos miraístas de corazón que están trabajando porque por engrandecer el partido político y porque ahora en el 2018 pues tengamos esa posibilidad de tener el Congreso de la República. Si tienes oportunidad de llegar a la Cámara de Representantes, ¿con qué ejes temáticos se estaría trabajando? Yo trabajo sobre todo el tema, me gusta mucho el tema de la movilidad. Pues usted por ejemplo ve que ahora las distancias se han alargado más, porque nosotros cuando viajábamos anteriormente 15 minutos, ahora lo estamos haciendo una hora. Es decir, las vías están angostas, los huecos en las vías, el mal estado de las vías, la capacitación también a los conductores, eso es un trabajo que hay que hacerlo íntegro. Ahorita, por ejemplo, aquí en la ciudad de Cali se está trabajando el plan de movilidad y lo que nosotros queremos desde el legislativo es aportar para que este tema de la movilidad, pues hombre, produzca unos buenos resultados. Pero también estamos trabajando el tema del agua y los servicios de calidad, sobre todo en las cuencas, para que la gente pueda tener una sostenibilidad a largo plazo en lo que es el recurso del agua. Pero hay un proyecto también muy bueno, que es la educación al menor, y creo que en ese orden de ideas estamos trabajando también de que esa persona desde pequeño sea inculcado en valores y que ya cuando esté grande sea una persona
que aporte realmente a la comunidad. Y una cosa que nosotros trabajamos fuertemente, que es tratar de eliminar la corrupción. ¿Qué se va a hacer para acabar, ahora que usted dice esa palabra, acabar con los desvíos de recursos que existen normalmente en Buenaventura? Que Buenaventura debía ser uno de los municipios de nuestro departamento más fuerte, por el hecho solamente de ser puerto. Sin embargo, se desvían prácticamente todos los recursos. El partido político Mira trabaja el tema de los valores, pero nosotros aquí lo que tenemos que es trabajar también el control político sobre todas las entidades que trabajan en cada uno de los sectores, de los territorios. No solamente en Buenaventura, también en el centro del Valle, en el norte del Valle y en todo lo que es la región del Valle del Cauca, toda Colombia. Tenemos que incrementar lo que es el control político para revisar estas actuaciones de estas personas y que desde el fondo del corazón la gente en realidad quiera servir y quiera aportar, pero el desarrollo para la comunidad. En la actualidad el movimiento político solamente tiene un representante de la Cámara por el departamento, que es Guillermina Bravo. ¿Cómo ustedes buscan ampliar ese número de curules en la Cámara de Representantes? Por supuesto, doña Guillermina Bravo es una trabajadora del partido político y ella ha trabajado muy fuertemente también, es el representante a la Cámara. Y nosotros con el grupo de candidatos lo que queremos también es que el partido político Mira tenga más senadores, más congresistas y sobre todo también allá en las próximas elecciones tener más representantes, gobernantes y por qué no tener en un futuro un presidente de Colombia para que este país que nosotros amamos y que queremos tenga un desarrollo y una calidad de vida mejor. Adolfo, ¿cuál es el número que le correspondió para que lo tengan en cuenta el 11 de marzo? Adolfo Leo Muñoz Tobar es el número 112 a la Cámara. Ustedes, si quieren apoyarme, pueden marcar, pueden encontrar en el tarjetón a la Cámara el Mira y el número 112. Así pueden apoyarme, Adolfo Leo Muñoz Tobar. Continuamos en esta información a través del canal C, frecuencia 12 de Protel, con cubrimiento en 32 municipios del departamento del Valle del Cauca y 8 del Cauca, y también los que nos ven a través de Encali, canal 112, con cubrimiento en Cali, Jamundí y Yumbo, y nos pueden ver también a través de las redes sociales, YouTube, Facebook y Twitter. Estamos con Olga Lucía Olaya, bienvenida, ¿cómo le va? E inicialmente la primera pregunta tiene que ver algo con el concejal Juan Carlos Olaya, bienvenida. Muy buenos días, por el apellido Olaya. No, somos líderes sociales y políticos, eso es lo que nos une. El apellido familiar no nos une, solo el trabajo político y social. ¿Cuánto tiempo vinculada al movimiento político, Mira? Llevo 15 años en la labor social y política, haciendo ese trabajo desde las comunas, y ha sido un éxito porque el partido Mira ha demostrado un trabajo constante, un trabajo limpio, un trabajo que se esfuerza por las comunidades. ¿Qué tipo de trabajo social? A ver, yo en el 2011 fui representante de la JAL en la Comuna 1, 4 años con los líderes, con el concejal Olaya, el diputado y la doctora Guillermina, haciendo un trabajo arduo, transparente, limpio, pero también trabajando por el adulto mayor, las vías en mal estado que se encontraban. Ahora se ha hecho ese trabajo con Planeación Municipal, la Secretaría de Empresas Municipales, trabajando por la niñez, las mujeres, y es así como cada día nosotros demostramos ese trabajo, medio ambiente, todo ese trabajo social. También nosotros capacitamos mucho a las mujeres para que ellas puedan ingresar y tener esos recursos propios para su beneficio propio y el adulto mayor principalmente, porque el adulto mayor es una persona que tiene mucho que, nosotros tenemos mucho que aprender del adulto mayor, y es así como nosotros los hacemos sentir que ellos son valiosos, que son importantes, porque ellos nos enseñan a nosotros y seguirán enseñándonos. Conociendo a profundidad el tema de la Comuna 1, ¿cuáles son las problemáticas generalizadas de esta comuna? Las problemáticas en la comuna, en todo el Valle del Cauca y en todo el país, pues son la inseguridad, el transporte, el medio ambiente, las vías que aún todavía están en mal estado, algunas vías principales en este momento pues está trabajando con infraestructura y la Secretaría, cambios de alcantarillado y también para que haya pavimentación en algunas vías principales, la educación, jóvenes también que quieren estudiar, que quieren salir adelante, pero no tienen esa oportunidad para de educación, los recursos del Estado, las secretarías, de las alcaldías, para que ellos puedan salir adelante en medio de sus vidas. Teniendo como base que hizo parte de la Junta Administradora Local, tiene un conocimiento profundo sobre lo que es el tema de Santiago de Cali.
Pues sí, porque también fui candidata al Consejo de Cali en el 2015 y pues se viene trabajando también en varios sectores de las comunas de Cali. Y es así como hemos visto, analizado, que todas las problemáticas van en conjunto, cada una más relevante en algunas situaciones, pero todas las problemáticas de Cali son así de... tienen esa problemática y nosotros estamos ahí siempre trabajando y gestionando por las problemáticas de cada población y cada sector. ¿Qué es lo que más le llama la atención del movimiento político Mira? El partido Mira me enseñó valores, me enseñó a trabajar para la gente, sentir las problemáticas de la comunidad. Ese es un trabajo que nosotros venimos haciendo hace 17 años, ahora en julio vamos a cumplir 18 años, seguimos haciendo ese trabajo continuo. ¿Por qué? Porque nos ha enseñado a trabajar por la gente sin ningún interés, que de la política es para servir a los demás y no de la política servirse uno. ¿Esas ideas y las propuestas que usted tiene las ha plasmado, las ha recorrido en los diferentes municipios del departamento y en las diferentes comunas de Santiago de Cali? Claro, sí, nosotros hemos trabajado y ahora uno de los proyectos y del trabajo que venimos presentando es por el adulto mayor, las mujeres, el medio ambiente y el deporte. Fomentar el deporte para los jóvenes, que es una gran oportunidad para que ellos tengan un tiempo ocupado y no tengan tanto tiempo libre, y es así como vamos a prevenir pues el consumo de alucinógenos, que tengan un espacio para ellos y que sea provechoso y que de ellos sacar grandes deportistas de las comunas. Yo he tenido la forma de trabajar y de saber qué se tiene que hacer para poder darle garantías al elector, o sea, que tenga ya algunos votantes asegurados. ¿Podríamos decir que su fortín político es entonces Comuna 1? Comuna 1 y todo Cali, todo el Valle del Cauca. Es así como ellos saben y conocen el trabajo que se ha hecho desde el Consejo, desde la Asamblea, desde la Cámara de Representantes con la doctora Guillermina, porque nosotros tenemos grandes representantes, y es así como trabajamos en una forma vertical y se demuestra todo el trabajo en el Valle, en el país, y así desde las comunas que estamos representando en este momento. La tarea que tiene el movimiento político Mira es ampliar el número de curules, teniendo como base que solamente tienen una. Sí, esa es la propuesta, de sacar unos 3 senadores, 3 o 4 representantes a la Cámara, porque seguiremos trabajando y es así como va a aumentar el trabajo de cada representante y demostrar más el trabajo político desde el partido político Mira. El 11 de marzo es el día definitivo para conocer quiénes van a llegar por el movimiento político Mira a la Cámara de Representantes. Para elegirle a usted, ¿qué deben hacer? Solo deben de marcar el logo de Mira y el 105. Así me van a apoyar. Mira y el 105. Muchas gracias. Colombia camina hacia la paz. Avancemos juntos con fe y esperanza. Calzado Rómulo, verdadero bienestar para tus pies. Filmaciones MB. Filmamos sus fiestas y reuniones sociales y empresariales. Bautizos. Matrimonios. Cumpleaños. Primeras comuniones. Teléfono 433-2210. Filmaciones MB. Todo en filmaciones. Trabajaremos desde el Congreso de la República a una reforma tributaria que beneficie a los sectores sociales. El país no aguanta un impuesto más. El 19% en IVA hay que bajarlo. Y la carga tributaria debemos trabajar para que haya más oportunidades para los vallecaucanos. Edwin Ramírez, candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático número 105. Continuamos en esta información a través de Magazine El Valle. Nos llegó una información que nos envió el doctor Marino del Río con la desaparición de Alejandro Cárdenas. Lleva ya varios días desaparecido, desde el día sábado. Bienvenida, ¿cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es Lidana Taborda, soy amiga de Alejandro desde hace 11 años y estamos muy preocupados por su desaparición. ¿Cuál fue la última vez que lo vieron? La última vez que se le vio a Alejandro fue el sábado a las 4:30 de la tarde, que salió de su casa
Desde ahí ya no tenemos noticias y según las investigaciones que ha logrado hacer la Fiscalía, lo vieron salir del Centro Comercial Jardín Plaza con dos hombres. Queremos dejar muy en claro que Alejandro es una persona muy sana, él es ingeniero, pero en estos momentos creemos que está bajo la escopolamina y por lo tanto debe deambular por las calles como un drogadicto, pero es una persona totalmente sana. Si alguien lo ve, por favor nos informa estos números o llamar a la policía y no perderlo de vista. ¿En qué sector normalmente vive él? Alejandro vive en Valle del Lili y trabaja en Ciudad Jardín. Los números telefónicos que nosotros podemos ver en pantalla, en cualquier caso de aparece si lo ven. Es el número de la hermana, es Natalia Cárdenas. Todos en la empresa estamos buscando con todos nuestros contactos y nuestros medios informar a la policía igualmente. Otra cosa que queremos aclarar para la comunidad que nos está viendo es que en este momento puede que él tenga ya barbita, por lo que han pasado 5 días, entonces no debe estar exactamente como en la foto, sino con barba y bocito. No le tengan miedo, como les repito, es una persona sana, pero no están sus 5 sentidos. ¿Este trabajo de los volantes lo están haciendo por todo Santiago de Cali? Esto lo estamos haciendo prácticamente por toda la ciudad. Realmente el apoyo que hemos tenido de la policía ha sido muy poco. Nos han acompañado a los barrios vulnerables, pero la investigación de ellos está un poco lenta. Colombia camina hacia la paz. Avancemos juntos con fe y esperanza. Calzado Rómulo, verdadero bienestar para tus pies. Vamos a trabajar desde el Congreso de la República, fortalecer proyectos que beneficien a las madres y padres cabezas de hogar. Por eso, generándole un espacio para que su dinámica económica sea cada día un poco mejor. Edwin Ramírez, candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, número 105. Esto ha sido todo por el día de hoy, con el patrocinio de Calzado Rómulo. La invitación para que continúen acompañándonos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 9 de la noche por el canal C de Cali y la frecuencia 112 de En Cali. Recuerde que si usted no ve alguna de las emisiones de Magazine del Valle, puede vernos a través de YouTube, Facebook o Twitter. Que tengan una feliz tarde. Mil gracias por su compañía.